Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Estamos jugando Dead Space 2 Severed, ya sabéis, es una especie de expansión para el juego base. Nos quedamos en este punto. Ya hicimos las mejoras, si no recuerdo mal. Vamos a resumir, que llevamos unos días sin vídeo en el canal. No tengo munición para la cortadora de plasma, y lo veis. 44 del rifle, vale. El detonador tengo 3 cargados, pero tengo 12. Y el cañón lineal tengo 8. Vale, vamos un momentito al inventario. A ver, no tengo nada de munición, por lo que veo. Pero un momentito, vamos a entrar aquí en la tienda. No, en el almacén. ¿Cómo es posible que no tenga munición para la cortadora de plasma? A ver, inventario. Vale, mira, este le voy a vender. Sí, vale, sí. Y la caja fuerte llevo nada. Vamos a comprar munición para la cortadora. ¿Dónde están los cartuchitos de la cortadora? Aquí, 1200. 1, 2 y 3. Vale, mejor así, ¿verdad? Venga. Ahora. Mucho mejor. Venga, continuemos. Nos quedamos en este punto. Aquí vemos que se ha bugueado una bombona explosiva de esta. Bueno, pues ya que está bugueada, me la llevo. Y al primero que venga, tracatrá. Llevo unos días sin subir vídeo en el canal, ya lo... Mira, ha desaparecido. No es que se haya bugueado, es que directamente la bombona se ha ido a hacer puñetas. Se ha ido a hacer puñetas, no está. Lo que os decía, llevo unos días sin subir vídeo, ya os conté que está la cosa muy jodida. Tengo poco tiempo libre, entonces... Me es muy difícil, chicos, sacar tiempo. Voy a ver si en Resident Evil 8 Village puedo sacar tiempo y que tengáis vídeo casi todos los días. O prácticamente todos los días. A ver... Esta caja, el primero que venga, se la enchufo en la boca. A ver. ¿A ti? A ti. ¿Y eso? ¿Qué demonios? Fuera. Esto va a ser mejor. A ver, le vamos a meter. Y condenado. Vale. Toma, un poquito de plomo. Espérate, ¿y si tiro mejor una bombita ahí y se la come nuestro amigo? Te ha tocado la especial, sí, jugarla, chico. Vale. A ver, me habrás dejado algo importante, ¿no? Semiconductor de oro. Bueno, esto es una especie, como diría yo. A ver, pues una especie de tesoro que se puede vender. Vale, si no recuerdo mal, creo que daban 10.000 por él. Vale, aquí nada. Vale, solo puedo avanzar por aquí. Y ya los estoy oyendo, los condenados necromorfos por ahí de. Del fondo. Cuidado. A ver. Ahí hay un botiquín. Me lo quedo. ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía, tío? Ahora. Una pata y otra. Ahora. Ya sabéis que aquí no se trata de meter balas a tu tiplén. Hay que apuntar bien los disparos y cerciorar extremidades. Vale. Por aquí ya no puedo avanzar. Tú te llevas otro. Campeón de la vida. Ah, por cierto, se ha quedado aquí un tentaculillo. A ver si pisándolo. No. A ver, qué demora. Esto está hecho una mierda, ¿eh? Atentos, que no es que no me fío ni un cacho, ¿eh? Por cierto. Fuera, eso para allá. Porque hay veces que hay cositas escondidas. Fuera. Fuera. No hay nada, ¿no? Bueno, con la caja me la llevo. Primero que venga, traca atrás, se la enchufo. A ver. ¿Qué es eso? A ver, estáis ahí arriba, condenaos. Perdona, me va a caer aquí. Carga de impulsos. Vamos a recoger todo. Antes de que venga todo el mejunje. Eso es. Minas para el detonador, que por cierto no he usado. Mira, ¿sabes lo que voy a poner? Ahí. Eso es. Por si viene alguno lanzándose lo loco. Voy a poner. Okay. Vaya, genial. A ver.
Es ahí y una abajo. Venga, tengo muchas minas. Ahí. Vale, eso no es lo que quería hacer. Mira, me voy a poner ahí. Eso es. Vale. Más o menos, ¿vale? A ver, que sé que vais a caer por algún sitio. Golfos. Bueno, ahora tengo que tener yo mucho cuidado, ¿eh? No puedo tocar eso, ¿eh? Si no me explota a mí también, ¿eh? No penséis que a mí... Mierda. Pensé que pasaba. No penséis que a mí no me da. Sí, sí me da. Sí me da. Vale. Nada por aquí. Tengo entendido que al rato, si no entran en acción, por así decirlo, las puedo volver a coger, ¿eh? Espérate, voy a mirar por aquí, porque este es el sitio idóneo para esconder... Pues un nodo de energía, por ejemplo. Nada, ¿no? Pues yo creo que he malgastado los disparos. A ver, ¿puedo cogerla? No. Bueno, nada, sigamos. He hecho el tonto un poco. Ha estado un poco de munición. Vale. Ahí no llego, ¿no? La condena, como se sube a la pared. O sea, a la pared no, al techo. A ver. ¡Uf! Vamos a tirar esa bombita ahí. Vale, bien. Perfecto, he pillado al otro. Ch, quieto, Tristán. Vale. Nuestro amigo está ahí todavía, ¿eh? Vale. Joder, qué proyectil me ha lanzado. Justo a muerte me ha lanzado el último disparo, el condenado. Creo que tengo un botiquín de los pequeños, que es el que quiero gastar. Este, vale, suficiente, de momento. A ver, ahí, eso es munición para el cañón lineal, si no recuerdo mal, sí. Por cierto, venga, recarga, que no quiero tonterías, ¿eh? Que esto tiene pinta de ser una cerrona espectacular. Mira, aquí sí sería buena idea. A ver. Uf, no sé yo qué tal. A ver. A ver ahí. Bah, no estoy aceptando ni una, ¿eh? Mira, mira, aquí hay cositas. Bien. Otro botiquín por aquí. Y esto me lo llevo. A ver. Si me salieran por allí y vinieran a por mí, se comerían las dos bombas que he puesto del detonador, pero me parece que no tiene pinta. 1000 créditos. Pues nada, tío. A ver si por ahí hay algo más. Sí, mira, ahí hay cositas. Despacio, 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 ¿eh? Vale, voy a dejarlo en el suelo. A ver. Créditos. Carga de impulsos. Mira, una varilla de estas para saltarlos. Lánzala allí. Eso es. Me voy a llevar otra más. Eso. Ahí. Que estos cabrones se las saben todas, como digo yo, ¿eh? Da igual que te prepares. Hombre, si no lo conoces, lógicamente es más difícil, pero muchas veces da igual cómo te lo prepares todo, tío. Porque por muy bien que crees que lo hagas, siempre algo te descuadra, mira. A ver, botiquín. Esos se van a levantar y lo sabéis, ¿vale? Me llevo esto. Ahora. Ahí. Ahora a ver si no desaparece. No, ya ha desaparecido. No te deja. Es que el juego no te deja directamente. Es que no te deja. Vaya, vaya, vaya. A ver. ¿Y eso qué demonios? ¿Eh? Y eso tiene pinta de que no van a dejar de disparar, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cabrones! Ahora, toma, hacer puñetas. Siento, Gate. Sé que intentarás interferir. Son órdenes. Toma.
puñetas la nave. No, todavía aguanta. Qué campeón. Tiene que haber algún explosivo por aquí. Porque yo creo que liarme a tiros con... como os he dicho, no va a servir de nada, ¿no? Lo que tengo que hacer es pasar corriendo, ¿no? Ah, mira, hay aquí. Ahora. ¿Ya te vas a hacer puñetas? Su mujer tiene que ser eliminada. Mira, me voy a llevar uno de estos. Bueno, por aquí no hay nada. Bueno, está tranquila la cosa. Vamos a dejar eso ahí. A ver, aquí no hay nada. ¿Y esto qué me dice? Activar control de despegue de la nave. Venga, dale. Oye, esto me gusta tan poco como a ti. Pero la diferencia entre tú y yo es que cuando yo recibo una orden, la cumplo. La diferencia entre tú y yo, Vic, es que yo tengo una vida y no pienso permitir que me la arrebates. Te veo en el hospital, Vic. Lexi, ¿me recibes? ¿Gabe? ¿Ves algún soldado cerca? ¿Qué? No, no veo nada entre esta multitud. Escúchame, Lexin. Tienes que esconderte, ¿vale? Cuidado si ves a Vic o a cualquier otro soldado. Quieren matarte. Vale. Vale. Estoy en el ala psiquiátrica. Parece desierta. Muy bien, quédate ahí. Ya voy. El ala psiquiátrica, un hospital, chicos. Un hospital espacial, ¿eh? No olvidemos. A ver, eso es un bicharraco que se va a levantar. ¿A que sí? ¿A que se va a levantar? Vamos a movernos. Sí. No, no se levanta. Espera. Vamos a pisarlo. Tutti frutti de monstruo. Coño. Eso es. No te levantes. Eso es. ¿Eh? Genial. Muévete. Muévete. Está condenado todavía. ¿Qué es ese ruido? Algo grande se acerca, chavales. Algo grande está golpeando la puerta allí. Para recargarles. ¡Toma! Sabía yo que le iba a sacar partido. A ver. Por lo menos es solo uno, ¿no? Venga, con el detonador. Toma. ¡Oh, Dios! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! Venga, ven, ven, campeón, lánzate. Hostia, vienen más bichos. Carga. Venga, venga. Venid para acá. A ver. Hostia, que le tengo aquí, cuidado. Venga, este se tiene que comer la bomba esta que he puesto aquí. ¿Sí o sí? Genial. Un hombre. Levanta. A ver. Ya no hay más bichos, solo está el grande, ¿no? Vale. Ahí. Muévete, bien. Mira, vamos a dejar que se acerque nuestro amigo. Eso no lo ha hecho nada.
A ver. Vamos a movernos. Ahí, esa sí la he hecho. Esa sí la he hecho. Esa sí la he hecho. La bomba del cañón lineal es que es la re hostia, tío. Vale. Ha dado un semiconductor. Vale. Por aquí había algo que no he cogido antes. Mira, energía de plasma. Vamos, cargamos armas. Vale, un poquito de munición tengo. A ver, lo primero, estabilización a tope. Bien. Esto es... Mira, mina de detonación. ¿Y aquí qué hay? Créditos. Pisotón. Y mina de detonación, vale. No sé si hay algo más que deja por aquí. Vale, no hay nada más, ¿no? Todo revisado. Vale. Vale. Me dice que por aquella puerta. Pero, vamos a ver. ¿Qué pone aquí? Plataforma de mantenimiento de vehículos. Solo personal autorizado. Está bloqueada. Vale. ¿Por dónde han venido nuestros amigos? A ver. Por ahí no puedo pasar porque está todo ruido. Vale. Pues solo hay un camino. Por aquí. Entrada de empleados. Esta zona se ha cerrado. No pasar. Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado, vale, espérate, esto hay que... Imagino que habrá que dispararlo. Vale. Vale, espérate. Mira, es más fácil hacer esto. Tiramos el cadáver. Vale. Venga, esa cifra que aparece en nuestro DRI, en nuestro traje, es... Mira. Toma, te la comiste. Al final la cortadora es la que mejor corta. Vale. Venga. Deprisa, que necesito oxígeno, ¿eh? Venga, se cierra eso. Vale. ¡Ah! Mucho mejor. Mucho mejor. Vale, una enfermería. Mira, tenemos un nodo aquí, además. Bien. Yo cada vez que vea, ya sabéis que es cada vez que piso. Hombres muy raros vestidos de blanco. Parece que están buscando algo. ¿Te han visto? Aún no. Bien, quédate escondida. Que nadie te vea. Vale. Te quiero. Date prisa. Vale, vamos un momento al almacén. A ver, ¿qué tenemos en el inventario? A ver, el semiconductor, ¿no? Este es de oro. Ah, 3.000 me dan. Pues juraría que me daban más, tío. A ver, sí. No le paran los semiconductores, solo para venderlos. Mira, de rubí, 10.000. Este sí. Vale. ¿Qué más tenemos? Minas de detonación, carga de impulsos y las cuatro armas que llevamos con nosotros. Vale. A comprar. Nodos. Uno y dos. Cuatro nodos. Vamos a hacer cositas con estos cuatro nodos, chicos. Cuatro nodos de energía para utilizarlos en las mejoras. Vale. Por aquí. Vamos a ver, la cortadora de plasma. Mira, tengo que meterle 3 para una mejora de capacidad. A ver, le puedo meter 2 y puedo ganar con la cortadora de plasma mejora de capacidad y mejora de daño. Vale, pero voy a ver el detonador, no lo voy a mejorar. Aunque bueno, tiene una de capacidad de 1. No sé. El rifle impulso no, pues ya tiene unas cuantas mejoras y yo creo que por ahora es suficiente. Vale. Cañón lineal me encanta, ya sabéis que es un arma que me vuelve loco. Le puedo meter más daño, eso estaría bien. ¿Vale? Incluso puedo meterle uno de el disparo secundario, que es la bomba. Tengo 4 nodos nada más. El de rey no lo he mejorado, ¿vale? Pero solamente sirve para mejorar el aire. Y si le meto por el emparamiento cinético, que prácticamente no lo estoy utilizando ni lo voy a utilizar, nada. Vale, y estabilización tampoco. Venga, a ver qué hacemos. El rifle no lo voy a mejorar, descartado. El detonador tampoco. Venga, la cortadora. La cortadora se lleva todo el mérito. Metemos un nodo ahí. Metemos un nodo aquí. Le metemos uno de capacidad y uno de daño. Perfecto. Y ya no tengo nodos, así que... Hay que joderse y aguantarse. ¿Cómo queda? ¿Cómo estamos? Vale.
Venga, un guardado. Vale. Ahí no hay nada más, lo hemos visto todo. Por aquí. 14 disparos con la cortadora. Vale, aquí qué ha pasado, que ha habido algún incendio o alguna historia. Por aquí. Precaución. Oxígeno en uso. Prohibido fumar o encender fuego. Estamos como para echarnos un piti ahora. ¿Qué demonios era ese bicharraco? Mira, allí brilla algo. A ver, ¿dónde está nuestro amigo? ¿Dónde está? Ah, vale, allí. Ya me ha visto, venga, que venga. Si yo prefiero que venga. Ven, campeón. A ver, ¿el campeón no viene o qué? Ahora. Vale, solo había uno. Fuera, por si acaso, ¿eh? Y ese de allí también se levante, lo sabéis. A ver, vamos a tirarle. Eso es. Bueno, la silla de ruedas. La silla de ruedas y todo, tío. Aquí hay que machacar cadáveres, ¿eh? Que no quiero tonterías de levantamientos, ¿eh? No quiero tonterías. A ver qué hay por aquí. Carga de estabilización, muy bien. Eso, todo bien pisaditos. Energía plasma, muy bien. Vale, aquí no hay nada más. Puerta cerrada. Vale, ahí tenemos un ascensor. Mira, ese soltaba, ha soltado créditos. ¡Eh! Allí. A ver, tú qué has soltado. Suelta la mandanga. Me están dando un montón de botiquines, que es lo que menos necesito ahora mismo. Vale, tengo que coger el ascensor, pero hay que mirar qué hay aquí. Eso es. Uy, estos cuatro. ¿Qué pasó? ¡Ey! Habitaciones de pacientes, ala oeste. Esta zona se ha cerrado, no pasar. Todos bien pisaditos para evitarnos tonterías. Nodo de energía. Créditos. Pisa, eso, que cruja, que cruja. Vale. Vale. ¡Ey! Joder, los globos, macho. Espérate, a ver si va a haber algo del ascensor, eh. Abre, abre, no jodas. Una estrategia brillante. La de llamar a tu mujer por un canal civil abierto, Gabe. Ahora tengo su posición. Pues gracias por avisar. No lo volveré a hacer. Vamos, hombre. A ver, ascensor. Mucha munición de este. A ver. Vale. ¿Qué demonios, tío? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Mirad. ¡Ja! Lo sabía. Es que lo sabía. Toma, una bombita. Se acaba el tonteo. ¡Qué pepinazo, tío!
Qué buenas son las bombas del cañón lineal, ¿eh? Qué buenas son las bombas del cañón lineal. A ver. Estoy oyendo algo, tío. ¿Qué es lo que oigo? A ver. Aquí hay varios bichos y solo ese salta. Vamos. Saltar mandanga, hombre. Eso es. Bien. Me están dando un montón de botiquines. Voy a tener que empezar a vender, ¿eh? A ver. Bien. Joder, solo me dan botiquines, tío. La virgen. A ver. Vale, ya. Estoy oyendo un bicho de esos que suelta la bomba. Allí. Vale. De puñetas ese. A ver, atentos, ¿eh? Porque pasa si te los comes, ¿eh? Hay uno por aquí cerca. ¿Dónde? Coge eso. Energía plana. Energía. ¿Dónde está? Macho, que lo estoy oyendo, tío. Ah, mira ahí. ¿Ya? Suelta, bien. Vale. Ascenso bloqueado. Vale. Créditos. Ded, casi me encuentran. Me están buscando. Lex, este canal no es seguro. Vic lo está rastreando. ¿Quién te está buscando? ¿Otros soldados? No, los hombres de blanco. No sé, son diferentes. Gracias por llamar, Lex. Llegaré pronto. ¡Estarás muerto! Aguanta, cielo. Ya casi estoy. Control motor de la puerta de seguridad. ¿Abrir? Sí. A ver. Vale, espérate, antes de nada. Por aquí no hay nada, ¿no? Cuidado con eso, cuidado con eso que me trae mal los recuerdos. Cuidado con eso. A ver, ¿cómo era esto? Ya no me acuerdo. ¿No puedo traer nada para acá? A ver. Así a ruedas. A ver qué pasa. A ver, no pasa nada. Espérate. La mesita esta, a ver qué pasa. Voy a tirar. Ahí. No pasa nada, ¿no? Vale. Mira, ahí tenemos algo. Eso es un cargador de estabilización. Control motor de la puerta de seguridad. ¿Abrirlo? Sí. Puerta de seguridad abierta. A ver, ahí hay algo que brille. 900 créditos. ¿Qué serán estos aparatos, tío? A ver, por aquí. A nivel de ambientación no me diréis que está genial el juego. ¡Eh! ¡Cabrón! A ver, este monigote. Y sabéis. Y allí hay otro. Los cadáveres, yo siempre ya sabéis que los piso. Para evitar que vengan esos bicharracos que yo los llamo los pez manta, ¿vale? Que los levanta. Estás condenado, que sé que estás por aquí. ¿Qué es ese ruido, tío? Médico residente Gordon McKay. Ocupada, disponible, disponible, ocupada. ¿Ese ruido, tío? Bloqueo de emergencia. Diríjanse a la sala, a la salida de evacuación más próxima. No hay nada. El caso es que el bicho estaba por aquí rondando. Venga, vamos.
créditos. ¿Dónde? Bueno, joder. Mierda, no tengo ahora, macho. Me queda sin munición, tío. Aparta, sin vergüenza. A bofetones. Necesito munición para el... para este, para el rifle. Que no tengo. Cuidado. ¿Dónde? Mira, vamos. Abre, eso es. Ir viniendo. Que me van a salir 800 y ya me conozco yo el rollo, ¿sabes? Pero bueno, ¿cómo es posible, tío? Ah, por el conducto se han metido los cabrones. ¿Qué cabrones se meten por los conductos, tío? Eso es. Bien, munición por fin. Mira, además dos me han dado de munición. ¿Qué cabrones que son? ¿Veis lo que os digo? Las tetas que te hacen en este juego, los bichos. Se meten por los conductos para abrirte la espalda siempre. Bueno, vamos a echarnos. Tengo muchos botiquines de los pequeños. Voy a echarme un par de ellos. Uno. ¿Cómo vamos? Bien, suficiente. Carga. Ahora tengo munición para el rifle. 50 disparos. O sea que esto se lo come, tío. Se lo come. ¿Esto qué es? Se busca. ¡Anda! Isaac Clarke. Y Nolan Stross. Bueno, sale en la serie. Por cierto, os recomiendo verla. Dead Space 2 es un juego buenísimo, tío. A ver qué hay por aquí. No quiero tonterías, ¿eh? Te he visto, Tristán. Rápido. Vale. Suelta créditos. Suelta munición. Me estoy quedando sin munición. Si es que se la bebe, ¿eh? El fusil este se la bebe, tío. Se bebe la munición, tío. Debería tirar un poquito más con la cortadora. Vale. Munición lineal. Salida A de concurso. Gracias por visitar nuestro hospital. Vale. A ver qué hay por aquí. Ja, hay que subir por ahí. Nada más por ahí. Pues venga. ¡Ay! ¡Tus muertos, Weller! ¡Cabrón! Empuja una silla de ruedas, tío. ¿Dónde estás? Estás sin vergüenza. ¡Hostia! La calidad del tío aquí. O venga. A ver. Hay que despejarlo con silla de ruedas. A ver. Vale. Bien. Con la misma silla de ruedas nos hemos quitado dos. Mira, un camioncito de estos de juguete. ¿No la da? Vale. Cojamos la silla. ¿Vale? A ver, no te atasques. ¿Qué es eso? Quieto, Tristán. Eso es. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Juguetes. ¿Qué ha pasado? Yo no he tocado nada, tío. A lo mejor se han activado si me aproximo. Mira, vamos a... a ver, así a ruedas. Fuera. Esto. Fuera también. Aquí pequeño. Tengo el inventario lleno, chicos. Voy a gastar uno de estos y voy a vender botiquines en cuanto pueda. Vale. Yo subí por la otra. Si bajo por aquí, a ver qué hay. Mejor hay alguna cosilla. Mira. No, energía. Genial. ¿Cómo voy de munición? 18 disparos. Uf.
Pues a lo mejor una mejora de capacidad al rifle no le vendría mal, ¿eh? ¿Y eso qué es? Créditos, 1000. Me manda aquella puerta, ¿vale? Pero aquí hay algo que brilla. ¿Qué es esto? Cargador de estabilización. Necesito una tienda, chicos. Una tienda urgente, ¿eh? Este bicharraco no se levantará. No. ¡Mierda! He zumbado este. A ver. Cuidado que aquí alguno se levanta, ¿eh? ¿No le puedo coger a este? Este se levanta. Mira, ¿ves? ¿No? Ah, no. Coño, parecía que se levantaba. ¿Se ha condenado? ¿Se ha hecho el requete muerto? A ver. Energía plasma, bien. Mira, munición. Cargar de impulsos. A ver, nuestro amigo, nuestro amigo. Se lo tienen momificado ahí. Los cargadores de estabilización los voy a vender en cuanto pueda, ¿eh? En cuanto pueda. Aquí hay algo interesante, voy a coger. A ver, sí, mira. No sé si lo habéis visto. No puedo. No me deja cogerlo. Vale, pues nada. El condenado está ahí adelante. Vale, tengo que entrar en esta habitación, no hay otra. ¿Ves? No lo voy a ver. Una camilla. Mental lleno, ¿ves? A ver. Nada. Pues mira, voy a usar uno de estos. Y rápido a recargar. Llevo todo recargadísimo. Necesito vaciar. Venga, acerca. Toma. Estos bicharracos, cuando jugamos Dead Space 2, yo los llamaba los aliens. Bueno, es que alienígenas realmente son casi todos o todos. Porque parecen los aliens cuando se meten, se van a meter dentro del cuerpo. A ver. En cualquier momento. ¿Servido, tío? Hola. La música está. Está ahí fuera. Lo que sea, está ahí fuera. Hostia. ¿Qué es? Hostia, que me ha cazado por la espalda, tío. Ah, sí. Eso es. Mierda, inventario lleno. Ahora, me deja cogerlo. Uf. A ver, ¿qué necesito gastarlo primero? Como mina de detonación de esas. A ver si puedo gastarla de alguna manera. Energía de plasma. ¿Me ha dado? Sí, sí me ha dado. Bueno. Joder, me lo he comido yo mismo. Vamos a poner nerviosos.
Si lo que quiero es que me des créditos. Te lo enseño bastante. Cura, por suerte, también. Bueno, munición siempre viene bien, ¿eh? Y no hay nada más. Vale. Ahora coge un montón de munición para fusil, ¿eh? Por aquí. Mira, mejoras y un almacén. Genial, genial. Venga, vamos a mandar cosas porque voy muy petado, chicos. Inventario, a ver. Me voy a quitar esto para empezar. Y me sobran como por lo menos 3 botiquines. Pero bueno, para que me sobre. Es que esto, por esto me dan 2.500, por este 1.000. Vendo, sí. Vendo, sí. Vendo, sí. Vale. Y incluso uno de los pequeños también, sí. Vale. 31.000. A comprar nodos. A comprar nodos. 1, 2 y 3. A hacer mejoras. Vamos. Meterle mejoras a las armas. A ver. Tengo 3, ¿no? Y uno conseguí 4 debo tener, ¿no? No, tengo 6. 6 nodos. Bueno, vamos a ver. El rifle de impulsos. Puedo meterle esta mejora de daño. Vale. Para el rifle. Cañón lineal. Puedo meterle el daño del disparo secundario, de la bombita, que me gusta mucho, sí. Incluso el ancho del cañón. No está mal, venga, sí. Vale. Vamos con la... el detonador. Yo qué sé, tío. Venga, una de capacidad. La cortadora forjada. A ver, le puedo meter una de velocidad, pero no me interesa. Daño. Bien. Recarga. Me queda un nodo, ¿eh? Uno de recarga aquí. A ver, todo gasto. Perfecto, chicos. Muy bien. Está la cosa tranquila ya, ¿no? Sí. Bueno, amigos, pues a ver. Tenemos que continuar por aquí. Pero yo creo que como está la cosa tranquila, lo vamos a dejar en este punto. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Ya sabéis, seguimos en el próximo capítulo. Que yo creo que en el capítulo que viene ya lo liquidamos. Un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros, chicos.